¡Wow! ¡Qué sorpresa! Desde la llegada de Lionel Messi al equipo del Inter de Miami, como si fuera un mago del fútbol que derrama encanto a su paso, el Inter de Miami ha estado jugando como si estuviera poseído por la mismísima musa del balón. ¿Acaso le pusieron una bomba de motivación bajo cada bota? Pero esperen, aquí viene la jugada maestra. Su transferencia ha sacudido los cimientos de Estados Unidos, más que cualquier terremoto californiano. Claro, porque nada grita fútbol en Estados Unidos como un astro argentino. Por cierto, ¿alguien ha verificado si Messi tiene una debilidad secreta por las hamburguesas con doble queso? No, solo pregunto, por si acaso. Pero no es todo. ¿Recuerdan cuando el mundo entero sostenía el aliento por la llegada del primer hombre a la luna? Bueno, esto es incluso más grande, al menos según los informes de prensa del club. Y aquí, en lujo, abundancia y éxito, en el capítulo titulado Los sueños se construyen, literalmente, nuestra intrépida franquicia se embarcó en la misión de construir no solo un estadio, sino un santuario para el divino Messi y sus fanáticos devotos. ¡Ah, qué momento para estar vivo, ¿verdad? Así que agárrense los cinturones, porque... ¡redoble, por favor! El nuevo estadio estará en Miami. Sí, en Miami, será llamado el Freedom Park. Freedom Park porque, como todos sabemos, el fútbol es sinónimo de libertad y patadas al aire libre. El estadio tendrá una modesta capacidad de 25.000 personas. Claro, solo un pequeño grupo de amigos, nada importante. Qué modesta capacidad para albergar a los aficionados que, sin duda, vendrán corriendo desde todas partes. Además, parte de un ambicioso proyecto llamado Miami Soccer Village. ¿Alguien tiene la sensación de que se están inventando palabras para parecer más sofisticados? ¡Oh, pero no es solo un estadio! ¡Es un destino recreativo! ¡Es un lugar donde los ciudadanos de Miami pueden jugar al fútbol mientras admiran las gloriosas hazañas de Messi en el césped! ¿Alguien más siente que está recibiendo dos por el precio de uno? 2025, como si fuera escrito en las estrellas, o al menos en el contrato de una estrella, Messi, el Miami Freedom Park será el epicentro del universo conocido, del universo futbolístico por lo menos, una maravilla arquitectónica que traerá lágrimas a los ojos de todos los que lo vean. Bueno, tal vez no lágrimas, pero definitivamente selfies. Hoy en la actualidad tenemos al Dry Pink Stadium, o como lo conocen sus amigos, el DRVPN. Sí, porque claramente todos encajamos ese nombre la primera vez que lo escuchamos. Pero no se preocupen, queridos espectadores, ya que este estadio específicamente diseñado para el fútbol se encuentra en el soleado Fort Lauderdale. Como si hubiera un lugar más natural para una cancha de fútbol que un lugar conocido por su playa. Pero bueno, así en el 2020, en medio de un, digamos, turbulento año, gracias COVID-19, el Inter de Miami decidió que necesitaba una especie de, llamémoslo, hogar temporal, hasta que su superestadio esté listo. Así nació el Dry Pink Stadium con una capacidad de 18.000 espectadores, porque bueno, ya saben, solo necesitan espacio para algunos pocos íntimos amigos. Ah, pero no piensen que ese estadio es solo para el fútbol, no, este lugar es como el sueño de un niño rico convertido en realidad. Además de los partidos del equipo, en el Dry Pink Stadium se albergan las oficinas principales del club y su academia. Porque, por supuesto, cada estudiante de la academia necesita sentir el aliento de Messi en su nuca para inspirarse en los exámenes de historia. Pero no es todo. También hay canchas de fútbol y otras instalaciones, quizás un área de picnic para el descanso de medio tiempo o algo así. La inauguración oficial del Dry Pink Stadium tuvo un pequeño retraso, gracias otra vez 2020. Originalmente programada para marzo de ese año, que casi se pudo sentir el hormigueo de la emoción, pero no, la pandemia tenía otros planes.
Ah, si al menos el COVID-19 fuera tan bueno en algo como jugando el fútbol como Messi. Y así, tras aplazar los planes y aguantar la respiración, el estadio finalmente abrió sus puertas el 22 de agosto, y como si fuera sacado de una película de Hollywood, el Inter de Miami se enfrentó a Orlando City. Sí, la rivalidad que todos estábamos esperando. Chupa esa, Real Madrid-Barcelona. Emoción, pasión, drama y un resultado de 3-2, porque ¿quién necesita empates aburridos? Pero la diversión no terminaba allí. En 2021, AutoNation decidió unirse a la fiesta y patrocinar el estadio. Así que, redoble de tambores otra vez, por favor. El estadio ahora es oficialmente el DRVNK Stadium. ¿Por qué? Porque bueno, ¿qué dicen fútbol más que poner rosado en el nombre de un estadio? Ah, sí, nada. Pero la trama no se detiene aquí y vamos a la historia principal, queridos espectadores. Llegó el proyecto nuevo de estadio, con una audacia que haría sonrojar a cualquier aspirante a magnate de bienes raíces. El Inter de Miami, que apareció en 2018 como el héroe de la MLS, con la leyenda del fútbol David Beckham a la cabeza, por supuesto, una combinación muy natural, se presentó dos sueños. Dos sueños para gobernarnos a todos. Primero, fichar a Messi. Segundo, crear el Freedom Park. Porque mejor manera de combinar el fútbol con la vida campestre que agregar un parque y restaurante. Incluso podrían organizar picnics mientras Messi hace maravillas con el balón. Pero, ¿de qué estamos hablando? Pues ahora, con Messi en el escenario y a bordo, el sueño del Freedom Park vive. ¡Bravo! Pero no fue fácil, no. Hubo un referéndum entre los habitantes de Miami. Y por sorpresa, amigos, el resultado fue abrumador. Más del 60% dijo que sí al proyecto. Así que ahora todos pueden unirse al parque temático Messi. ¡Woo! Y así, con Messi en el equipo y el Freedom Park en el horizonte, seguimos navegando las olas del melodrama deportivo. ¿Alguna vez has querido jugar al fútbol mientras comes un hot dog gourmet? Pues aquí en el Freedom Park lo tendrás. Y ahora, estimados espectadores, preparen sus mentes para el diseño estelar del estadio. Creado por una firma internacional de diseño deportivo, con la firma arquitectónica local contribuyendo al plan maestro, es decir, como si tuviéramos a un Picasso y a Da Vinci trabajando juntos en una obra de maestra del fútbol con un pintor normal de casas. Pero bueno, no importa. El proyecto Miami Freedom Park es el parque más grande en la ciudad costera. ¿Y qué pasa con el terreno? Pues el Inter de Miami tiene un contrato de arrendamiento de 99 años para el sitio de construcción, un compromiso más largo que un matrimonio de celebridades. Y todo esto transformará un campo de golf, propiedad de la ciudad, en un complejo deportivo, con un estadio moderno como pieza central. Porque vamos a estar claros, ¿quién necesita hoyos de golf cuando puedes tener goles de fútbol y más realizados por Lionel Messi? Pero eso no es todo. La nueva casa del equipo, el Miami Freedom Park, que suena como un parque temático de superhéroes si nos ponemos a pensar, estará ubicado cerca del aeropuerto de Miami y tendrá una capacidad de 25.000 espectadores, es decir, más espacio para aplaudir y para que Messi sienta ese cálido amor desde las gradas. Pero espera, hay más, mucho más. Esto no es solo un estadio, es un paraíso comercial, un centro tecnológico, restaurantes y tiendas que harán que los corazones de los fanáticos y los compradores compulsivos palpiten más rápido que en una tanda de penales. Y como si fuera el gran acto de un ilusionista, el estadio también promete 15.000 empleos para la ciudad. ¡Boom! Más de 2 millones de dólares en alquiler de terreno para la ciudad. ¡Boom! 25 millones de dólares adicionales para parques públicos. ¡Boom! Es como si el estadio fuera una máquina traga monedas que nunca deja de dar. Y así, con Messi en el equipo y el Freedom Park en el horizonte, seguiremos navegando las olas del melodrama deportivo.